En el año 1930 sería la primera representación que hace el Sodre, fundado en 1929. Eh, 30, en el año 32 y después del año 32 Otelo se vuelve a representar en el año 1980. Eh, o sea que transcurren varias décadas y nuestra producción, la producción actual del Sodre, viene a ser la cuarta producción según mis cálculos que hace el Sodre. Y luego de 35 años transcurridas, la última. Por esa causa eh, que pensamos en poner en Programar Otello. Un título para nada fácil a la hora de pergeñarlo, a la hora de, de, de pensarlo, porque obviamente se necesitan voces eh, muy específicas para cada rol. La convocatoria de cantantes realmente extraordinarios, este caso, el caso de Carlos, el caso de. Morín Marambio, el caso de Rolfo Giuliani, gente con muchísima experiencia y grandes escenarios ya donde han depositado su arte y, su, y donde han recogido también la experiencia, lo lleva hoy en día ya en, eh, en un momento de madurez vocal e interpretativa a interpretar estos roles, valga la redundancia. Hay que pensar en la producción de una ópera de estas características dentro de un marco regional que nos permiten, en este caso, con la colaboración del Teatro Argentino de la Plata, esta producción les pertenece. Una producción que tiene la firma del creador Enrique Bordolini y que va a tener aquí en Uruguay la dirección escénica de Pablo Maritano y musical de Pedro, eh, Pedro Pablo Prudencio, chileno y argentino respectivamente. Y bueno, y este elenco enteramente latinoamericano. Eh, hay que pensar que si vienen en todas aquellas representaciones al inicio de la historia, los elencos eran enteramente europeos. ahora sudamérica se da el, está a la altura de los acontecimientos y puede poner sobre el escenario un producto con artistas latinoamericanos. aquí tenemos chilenos, argentinos, uruguayos, peruanos y brasileños. tenemos cinco nacionalidades que este dan vida a esta historia trágica, permitirse y percibir el drama eh, segundo a segundo, de esto que es teatro musical, digamos, la ópera es un género tal vez de los más completos, y bueno, 250 personas sobre el escenario, la orquesta en el foso, el coro, una docena de solistas, un montón de figurantes, un montón de gente en las patas ahí que, que da vida. Y que genera este mecanismo de funcionamiento que hace posible este espectáculo, tal vez el más complejo.